partícipes de esta gran bendición de nuestro primer bautismo de la Iglesia Bíblica Maranata. Así que yo sé que fue un viajecito, pero valió la pena, está hermoso. Y esta que nos va a hacer esta casa, los hermanos muy generosamente, para que nosotros podamos hacer posible este primer bautismo. Amante Padre Celestial, te damos gloria y honra, Señor, por esta oportunidad tan grande que se nos ha dado, Señor, de ver a tus hijos este día, Dios mío, bautizándose, sí, gracias, Padre. Señor. Padre, te pido que los guardes en este caminar que es tan largo, Señor. Te pido que los protejas. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Dios mío, que los bendiga grandemente, Padre, que nunca les falte nada en sus hogares y en su familia, Padre. Y que sea un ejemplo, Padre, para el mundo, Dios mío. Y que de hoy en adelante, Padre, te pido en el nombre de Jesús que los puedas usar, Señor, en cualquier ministerio dentro de la iglesia, Padre. No solo adentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, Padre. Bendícelos, Padre, bendice este pueblo de Dios, Dios mío. Bendice a los santos de Dios en este día, Padre tan hermoso. Así te damos la gloria y la honra, Padre, por los siglos de los siglos. Amén. En el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 37, amén. Dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Del 36 lo voy a empezar. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor Dios llamare. Amén. Mire cómo empieza aquí la iglesia. Hemos estado estudiando el libro de los Hechos y estamos viendo que esta parte aquí, estos son los primeros cristianos, digamos, donde la iglesia se empieza a expandir, donde Dios empieza a dar los primeros frutos. Y Pedro está diciendo que se bautice en cada uno de ellos, pero primeramente tiene que haber un arrepentimiento en la persona. Se está predicando al pueblo de Israel. Esta gente, el bautismo, ¿por qué se dice bautismo? Hay algo tremendo en esto porque los judíos no se bautizaban. Quienes se bautizaban era el pueblo, los gentiles, cuando se querían convertir al judaísmo. Pero Pedro les dice aquí que se bauticen y ellos sintieron esa necesidad, porque si hemos visto la parte de atrás, todo lo que pasó, como Pedro les dice la exhortación hacia el pueblo de Israel, cómo habían matado a Jesucristo y cómo el mismo Dios lo había levantado, aquí le está diciendo que para que se vuelvan a Dios, que tienen que aceptar a Jesucristo, reconocerlo. Y les dice que el único medio, cuando ellos le dicen, ¿qué haremos? Él le dice que se bauticen. Imagínense, para un judío, antes ellos no se bautizaban, pero en este momento la necesidad de ellos fue el bautismo. Hay algo que Jesucristo empieza su ministerio, empieza cuando dice bautizándose. También miramos cuando termina la gran comisión, dice que los bauticemos. Y esta es una gran bendición para cada uno de nosotros, el ser bautizados. El ser bautizado viene a ser una, como dicen, un mandato. Alabar al Señor en este momento, amén. Decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. Oh.
Vamos a leerla con reverencia en el nombre de nuestro Dios único, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando Adán peca, hermanos, nos priva de la gloria de Dios. Por el pecado de Adán, el hombre quedó eternamente perdido. Pero Jesús vino a rescatarnos y a pagar el precio por ese pecado de Adán. El Espíritu Santo usa como base el sacrificio de Jesucristo en el Calvario para darnos una vida nueva, para renacer. Y eso es precisamente lo que se llama el nuevo nacimiento, como nosotros lo conocemos, el nuevo nacimiento. Es necesario para ser salvo, hermanos, nacer de nuevo, como le dijo Jesucristo a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de según San Juan. Y el Espíritu Santo, usando el sacrificio de Jesucristo, opera o efectúa en cada uno de nosotros ese nuevo nacimiento. Pues el bautismo es precisamente es lo que expresa lo que ha sucedido dentro de nosotros, el nuevo nacimiento, que hemos nacido a una nueva criatura. Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Ven, 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 ven
Por eso puedo.